Precisamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió al nuevo pronunciamiento del Tribunal de Cundinamarca que ordenó a las autoridades que establezcan una hoja de ruta para garantizar que las manifestaciones sean pacíficas. La mandataria de la capital aseguró que en este nuevo fallo el tribunal aclaró los alcances del protocolo que está en elaboración. Quiero agradecer que en este nuevo fallo se reconoce expresamente que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha trabajado y cumplido en un protocolo de regulación de la protesta social que garantice que ese derecho constitucional se ejerza sin ninguna estigmatización, sin violar los derechos humanos. Por su parte, el secretario de Gobierno aseguró que el distrito tiene la voluntad de trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional y las organizaciones protectoras de los derechos humanos de la capital. Nos ordena trabajar no solo en la regulación de los mecanismos de intervención de la fuerza pública en el marco de la protesta social, sino lo verdaderamente importante, entender que la protesta es solo una expresión de un malestar que subyace en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Además, el distrito reiteró que garantizará la protesta y trabajará para prevenir el abuso de la fuerza y la infiltración violenta en las manifestaciones.